Cosa, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tengo una información. ¿Sobre? Sobre Medel. 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 Y yo tengo una también de hace instantes nada más. Bueno, yo voy a decir lo que... Bueno, ¿qué decir vos o yo? No, la verdad corresponde que digas vos. Muy bien. Porque vos sos el que cubre boca. Si tenemos lo mismo, nosotros no hablamos de nosotros. Si tenemos lo mismo, yo te digo, es eso, o si no te digo no, yo tengo esto. Dale. No, a vos hace un ratito le llegó el transfer de Vasco da Gama a la Federación para que ya no haya ningún problema, porque hubo algún rumor medio raro, medio extraño. A eso iba, sí, sí. No sé de dónde se instaló. La ligaron Emiliano y Ramón Díaz. Y yo voy a contar, porque la verdad, yo voy a contar lo que pasó. Exacto. Yo miro mucho redes sociales, pero no todo el día, y hoy justo tuve un día de muchas reuniones, entonces no miré tanto, tele y radio deportiva casi no consumo, en realidad no estuve en mi casa, con lo cual no podía consumir. Estuve de reunión en reunión, y Rivelo, Raúl, este productor excelente que tenemos de lujo, me manda, che, dicen que Vasco da Gama no le entrega el transfer a Boca porque Ramón pidió... para que se quede Medel en... o Medel, o no sé cómo es Medel. Medel. Para que se quede en Brasil, en el Vasco. Claro. A lo cual yo... me llamó la atención, pero le escribí a ellos. Ramón está en Buenos Aires, Emiliano está en Brasil, Emiliano está volviendo a Buenos Aires después de varios meses. Y me dijeron, nosotros no tenemos nada que ver con Vasco. Sí, dicen que nos van a llamar. Hubo un sondeo, de hecho... de alguien que nos dijo, pero no arreglamos nada. Así que no tenemos nada que ver, no pedimos nada porque no arreglamos nada. Así que ellos no tenían nada que ver en esta historia y vos acabás de confirmar entonces, porque sabés todo como siempre, que Medel va a jugar en Boca. Sí, era una situación que a Boca no es que lo tenía preocupado, pero sí un tanto inquieto, porque esto dependía de la federación, de que Vasco presentara los papeles... Y el temor, ¿cuál era? Que esto llegara a último momento al partido del 17. Hubiese sido demasiado. Por eso hoy cuando llegaron los papeles, listo. Tema resuelto. Ahora falta que el fin de semana termine de llegar Belmonte a la Argentina. Una vez que llegue Belmonte a la Argentina, va a haber una tranquilidad en cuanto al segundo refuerzo de Boca. No digo que no lo haya, porque está todo acordado. Pero bueno, hasta que el jugador no está aquí... no llegue todo lo relacionado al tema papelerío, siempre hay una demora, estaba la expectativa de que él se pueda sumar mañana, que mañana va a ser el día que Boca comenzará a entrenarse nuevamente, con la única cara hasta ahora de Gary Medel y con ausencias ya definitivas. Campuzano, ya jugador de Atlético Nacional, a préstamo a Colombia, con Boca tuvo que firmar la renovación, como decíamos el lunes, antes de irse, si no, no se iba a poder ir. Simbu Saude, que se vuelve al fútbol holandés, creo y tengo entendido que lo van a volver a negociar, pero principalmente la idea es negociarlo así en el fútbol europeo, que son las dos ausencias más... ¿Más? El final. Es el final. Ana. Ahí se fue, te fuiste y volviste. Las dos seguras. Y con el correr de los días ya va a ser la confirmación cuando se vayan los chicos a los Juegos Olímpicos. Una vez Belmonte a la Argentina, a mí me dijeron dos cosas hoy. Boca va a acelerar por Matías Galarza, que hoy debió presentarse, no hay mucha información. A mí me contaron lo siguiente. Boca ya habló con el Kiko y ya le hizo saber a Matías Galarza todo lo que Boca va a hacer para que él se ponga la camiseta de Boca. Él fue con una idea a Bélgica y vamos a ver si él puede resolver. No es que Boca le tiró la presión, sino que él iba a pedirle a la gente del club belga que lo deje salir. En buenos términos. Acá no hay una cuestión conflictiva ni nada. Ahora, quiero ver cómo se desarrolla esta historia. Porque a mí me dicen, en Europa, alguien que está con la negociación, que no va a ser fácil la salida, que Boca va a tener que poner un dinero casi cercano a los 4,5 millones de dólares, para por un porcentaje además, para que él pueda venirse a nuestro país. Pero es el jugador que una vez que Boca tenga Belmonte en la Argentina, va a terminar de cerrar o intentar cerrar.
Y después la historia es la de Javier Correa, viendo que lo del chico de Newell's no avanza o no cambia, no aparece otro delantero, Boca no va a ejecutar la cláusula por Javier Correa. Sí, lo que va a hacer Boca es el lunes o el martes, esto lo chequeaba hoy también con Matías Pena, Estudiante se va a desprender de algún delantero. De Javier Correa no es la idea, sí creo que Méndez ha pedido o tiene intenciones de salir. Entonces, si se va uno, si se va Méndez, yo no sé si va a ser tan fácil que lo dejen ir a Correa también. ¿Colo Colo lo quiere? Sí. ¿Boca está al tanto? Sí. Boca tiene una ventaja sobre Colo Colo, me explicaron hoy. Colo Colo económicamente no está para poner la cláusula de rescisión, no llega. Y Boca, que sabemos que hoy tiene esta posibilidad de darle un cierre definitivo a lo Anselmino, cree contar con ese dinero para ir a negociar con Estudiantes y quedarse con Correa. El resumen de todo, independientemente de los nombres que van a ir cambiando, porque yo a ver, hay ideas de Boca, como hay ideas de River, como hay ideas de Racing, como hay ideas de Independiente. Que pueden ir variando de acuerdo a la negociación. Pero claro, es normal, sí, Boca apunta tal y después viene otro, River apuntó a Valentín Gómez, Boca apuntó a Valentín Gómez, Valentín Gómez se va a ir al Benfica, por lo que yo tengo y por lo que tiene Diego Ojeda. Entonces, vos apuntaste ahí, River terminó tomando un atajo, Gattoni, listo. Boca terminará tomando otro atajo, a no ser que a Boca le negocie con Benfica y se lo den, ¿no? En suma, ¿de Boca se van a ir cuántos? ¿6, 7 jugadores? De Boca se van, bueno, ya se van, se fueron dos, van a negociar a Briasco en lo posible, van a negociar a Ramírez, ahora, si pueden, y yo voy a hacer un asterisco, el famoso asterisco de Coco Basile, Benedetto. Salida. Para Boca, el escenario ideal sería que Benedetto pueda salir ahora, cuando digo ahora, y lo más rápido posible. ¿Por qué? Pero no por sacárselo de encima, hasta por una situación de comodidad para todos. Benedetto ya recibió de Boca del entrenador que no lo va a usar, cosa que no pasó con otro jugador. No es, salvo que mañana, que es lo que tendría que ocurrir, me parece que sería lo más lógico, que el entrenador vaya y le diga a Ramírez, mira, yo no te voy a tener en cuenta, a Briasco yo no te voy a tener en cuenta, a Fabra, ¿qué va a pasar con Fabra? Porque Fabra yo creo que merece ya una explicación o alguna situación del entrenador, no te voy a usar más, fíjate, negociá, pero a Benedetto ya se lo dijo, y Benedetto los últimos dos meses no tuvo ya ni siquiera concentrado. Para Boca, a nivel dirigencial, lo mejor que le podría pasar es que Benedetto tenga una salida ahora, pero Benedetto tiene un contrato hasta fin de año. ¿Por qué remarco esto? Porque no es bueno tener a alguien que es referente, querido por sus compañeros, arrancando una pretemporada en una situación atrás, ¿no? Sí, que ya no va a jugar, no la revierte Benedetto la historia, porque con el entrenador no hay una situación de dar la vuelta, no es futbolística, acá hay una decisión. ¿Es la mayor decepción de los últimos años, Benedetto? En cuanto a la expectativa realidad, como es el meme. Y puede ser. Sí, estoy pensando algún otro nombre de los que... El tipo se había ido bien cuando se fue, cuando volvió era... mirá la bomba. Pero él no le fue bien en Europa, ¿verdad? Fue muy mal en Europa. Bueno, también, muy mal en Marsella y le fue muy mal en Elche. La expectativa que uno tiene cuando vuelve un jugador que le ha ido tan bien en Boca, cuando se fue le fue bien en Boca, ¿no? Sí, pero él estuvo 2 años casi no jugando. Sí, bueno, pero sacando eso, Leo, a lo que va Hernán es... Él es de los pocos que se quiere quedar después de Madrid. Pero también es cierto que a mitad de camino, casi a mitad de año después de la final de la Libertadores, él pide salir, lo venden en casi 18 millones de dólares. Pide salir a los gritos y amenazando, ¿no? Sí. El hincha de Boca en eso tuvo poca memoria, creo. No, él pide salir en una situación que tiene que ver con una mejora de contrato que Angelici le da, y al tiempo pide salir porque le aparece lo de Francia y para Boca es un dineral. Después, como dice Leo, ahí ya Boca no tiene nada que ver, no le va bien en Francia, va a jugar a España, tampoco le va bien, y ahí es cuando surge la posibilidad de volver. En el regreso le va bien, pero después entre lesiones y situaciones extra futbolísticas, la pelea con Zambrano, con Almendra,
algún ida y vuelta que tuvo con el Consejo. Acuérdense de aquella imagen en el túnel, de él diciéndole esto nos trataron de cagones, de perdedores, esto nos trataron de perdedores. Bueno, son situaciones que lo desgastaron. Por eso yo digo que para Boca, y esto es un dato que me dieron ayer, lo mejor sería ver si Benedetto sale antes del partido con Independiente del Valle. Ahora voy a decir algo, ofertas concretas ni Benedetto ni Boca por ahora tienen. Por ahora no hay. No, y además con los números que gana Benedetto, ahí está, tienes que resignar mucha, ¿no? Ahí está, ese es el tema. Que es lo que me explicaba alguien cercano a Benedetto en estas horas. Benedetto tiene un contrato muy bueno, que difícilmente... Bueno, él acá en Argentina ya dijo que no iba a jugar, lo dijo él, ¿eh? No sé si cambiará después su Central lo buscó, pero no pasó nada. Es verdad. Miguel, yo creo que a veces te toca perder. Si yo asesorara a Benedetto, le diría, mirá, una cosa es el contrato, una cosa es lo que fuiste, y una cosa es que si te parás 6 meses a esta altura de tu carrera... Yo sé que sos buen tipo. Sí. Bueno, pero tenés un error. A ver. Mirás todo como buen tipo. Bueno, no, ¿vos qué querés? Vos si fuera Benedetto te pararías 6 meses presionando para que te vendan. Sí, cobro el triple y... Mirá que la soja del almanaque corre para Benedetto. Otra cosa. Bueno, algunos son los menos lo que... Yo pienso como Hernán, vos, pero fíjate, Hernán. Yo pienso como vos, sí. Pero yo sé cómo deciden ellos. Bueno, pero fíjate una cosa. Benedetto no se la va... Yo te lo digo ahora. No se la va a hacer fácil. No se la va a hacer fácil, bueno, la Boca. Yo te digo una cosa. ¿Me querés? ¿No me querés? Yo estoy acá y cobro hasta el último día. Sí, porque además... Yo te entiendo. Es un chico... Bravo. No es un chico... Sí. No, pero lo que dice Hernán es lo que podría hacer cualquier jugador que tiene contrato hasta fin de año, que es sentarse, a que se entienda la figura, ¿no? Se sienta en la reposera, se entrena, no juega el domingo, y el primero de julio firma con un equipo. Y también espera que si el equipo le va mal... griten por él. Difícil. No, me parece a mí que... No pasó. Es una situación sin retorno. Te digo una cosa, si hace unos meses hablamos, por ejemplo, por dar un ejemplo de los tantos que hay, del caso Almendra, y decíamos, ¿cómo un pibe como Almendra va a dejar pasar meses sin entrenar? Cuando vuelva no va a ser lo mismo. Y estamos hablando de un pibe joven... sano. Nah, igual Almendra no era a lo que... El hincha de Boca lo sigue adorando a Benedetto. Hablen con los hinchas de Boca, no piensen lo que piensan para ustedes. Piensen como piensan los hinchas de Boca. Para mí, que me corrija Martín. Yo te voy a decir una cosa. En este momento, Daniel Leiza, que está en el lugar hermoso del mundo... Abrazo para Dani. En este lugar, ¿usted lo entiende? Dice... Textual te voy a decir, ¿eh? A Pipa se le perdona todo igual. Nah, una cosa es bancar, otra cosa es idolatrarlo. Los hinchas de Boca lo quieren a Benedetto, no piensen como todo, piensan. Háganle una estatua. Claro, no. Pero yo creo que hay un poco de todo en el último tiempo. Qué bronca me da esto. Perdió. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que Sergio tiene razón. Pero de la mirada de Sergio Danijewski y de Hernán Castillo y de Santiago Russo y de Leonardo Uranga y de Lucio Fraun ayer, que dice lo mismo, Raúl Rivero no se cuenta porque debe pensar parecido a Daniel Leiza, y tiene razón, pero nosotros no tenemos razón porque no miramos como lo miran los hinchas de Boca. Igual, si lo parás en la puerta de la Bombonera a Pipa Benedetto, de 10 que pasan, creo que lo saluda a 4. No, ¡está loco, vos! Eso no, porque la gente lo quiere por lo que hizo. Pará, otra vez. No, dejen de pensar como piensan ustedes. El hincha de Boca hoy no se acuerda de Pipa Benedetto. Yo tengo otra mirada, ¿eh? ¿Qué sabe Martín? Dejalo a Martín, dale. Yo creo que el cariño va a estar siempre. Sí, obvio. Eso es una cuestión que él se ha ganado. Ahora, también es cierto que en la observación, en la consideración de la gente, perdió crédito, pero por lo futbolístico. Eso, ahora, nada, al extremo que lo lleva Santi, que si se para en la Bombonera y se va a sacar 2 fotos, no, se va a sacar 1500 fotos, porque la gente tiene por él el amor de siempre, pero de lo futbolístico sabe que hoy ya está, que perdió su lugar, perdió el lugar con Cavani, perdió el lugar con Menentiel, y además Boca... se menciona a Javier Correa y uno ve los comentarios y todos te dicen lo mismo. Javier Correa ahí sí está hecho a la medida de Boca.
Ah, bueno. Yo creo que acá hay una situación que decanta. Mirá, viene Nico Álvarez, sí, referente de los hinchas de Boca. Nicolás. Claro. ¿Qué tal, Hernán? No, para mí es un ciclo cumplido el de Benet. Ah, mirate. Nosotros no le dijimos nada. Aclaremos que vino solo. Quiero hacer una aclaración. Cuando yo digo que se va a sacar dos fotos en vez de 1500, no estoy hablando de que el cholulo no se va a acercar. Sí, se va a sacar 1500 fotos. El hincha Boca no lo quiere ver más con la camiseta de Boca. ¿Vos no crees? Con lo que eso tiene que ver con que puede ser que sea un ciclo cumplido, pero que no va a ser nunca un tipo insultado. Completamente de acuerdo con eso. Eso sí, ya está. Calidez, cariño, afecto, gracias por los servicios prestados, siempre te vamos a recordar. Hoy juegan Cavani y Berentiel en Boca. Para mí ya está, a ver. En su momento fue la reencarnación de Palermo, todo eso, y ya está, perdió ya pasó. Mucho lugar, sí, ya está. Bien. Y voy a decir una cosa más. ¿Tenés información de tiro y defensa después? Sí, después. Okay. ¿En Boca? Sí. ¿Noches alegres, mañanas tristes? Es fuerte la No pregunta. Va, ¿eh? ¿En Boca? No, eso no va. No, esa y eso te quita mucho estatus de ídolo, ¿eh? O de tipo querido. Bien. Yo creo que ya está. A Benetto lo echamos porque no lo queremos más, listo. ¿Qué más? Yo creo que Boca tiene... Y vos también lo querés echar. Vos también, ya te conozco entonces. No, yo no, pero entiendo que su ciclo se terminó y él lo sabe. Y decanta solo por... ¿Y Román qué dice? Que es lo importante, ¿no? Yo creo que ahí se va a dar una charla. Desde hace un tiempo del consejo... ¡Gol! Perdón, pero está emocionante lo que pasa en la Copa América. ¡Martín! Impresionante. Y carajo está jugando. ¡Blackman para Panamá! ¡Blackman! ¡El hombre negro! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Y el negro! 1-1 Panamá-Estados Unidos. Muy bien, Blackman, el hombre negro, que es moreno justamente. Sí. Pone el 1-1. Nunca se dijo, la pelota entró pidiendo permiso. Ahí está. ¡Qué lindo! Emocionante, Martín. No, me tienen harto tu partido. Yo creo que lo que se va a dar, entiendo, y además creo que debería darse por una cuestión lógica, es una charla entre el presidente y Benedetto. Yo siempre escuché que se dejó caer desde el lado de alguien del consejo. No va a salir tan fácil, no lo vamos a regalar, pero también entiendo que desde el otro lado piensan que debería, entre comillas, haber un gesto, que lo dejen salir en buenos términos. Uh-huh. Boca lo que va a hacer, tengo entendido, es que si aparece una oferta no va a pedir ni 5, ni 6, ni 4. Boca lo que va a buscar es un resarcimiento, darle una salida para que él se pueda ir, pero claro, él tendrá que arreglar su parte económica también, a donde vaya. Que esto es un caso muy similar al de Fabra, ¿eh? Yo creo que ahí sí es más del entrenador que de Riquelme. Ahí es el entrenador donde mañana, yo no sé si mañana, Boca tiene definido que a partir del lunes es doble turno todos los días con concentración en un hotel de Ezeiza. Y yo creo que ese es el lugar donde el entrenador va a tener que empezar a resolver situaciones que no terminen incomodando internamente. Esperemos que mañana no haya ninguna sorpresa, que no haya ninguna ausencia porque se... En el mejor momento caliente, claro. ¿No? Y ¿sabes qué? Además va a putear mucho, porque como los goles lo interrumpen, que se corte, lo enoja. Yo creo que en realidad cortó y se fue a ver el partido. Para mí que lo entusiasmó, ¿no? Por la tele, ¿no? Claro. Este partido por la tele, por radio medio malo, pero por la tele sí, ¿no? Sí, por radio. Pero por Dios mío, qué noni noni. Bueno, ¿está ahí Costa? ¿Ya está? Sí, Martín. Encima se me corta, todo junto. Entre que se corte y los partidos, mamita. Bueno, cerremos. Así que mañana, decía en el final, lo que esperan del cuerpo técnico y de todos, que no haya ninguna sorpresa. Cuando digo sin sorpresa es ninguna ausencia por vuelo perdido, porque algún familiar, ninguna explicación rara. Mañana quieren que estén todos para arrancar la pretemporada como debe ser. Uh-huh. Y se esperará, finalmente, que el sábado a más tardar hay confianza de que Belmonte esté en la Argentina para empezar a acelerar y quizá la semana que viene Boca pueda tener otro refuerzo. Y como dijiste vos, yo sé que Riquelme tiene 2 o 3 nombres más en la cabeza. Riquelme ya sabe, hoy me contaron, que el técnico quiere a Tripiquio. El técnico adelantó sus vacaciones. Estaba aquí cerquita, fuera del país. Se volvió antes, ayer apareció en el predio, empezó a trabajar, empezó a pensar en el armado de un equipo
que como venimos contando va a tener caras distintas, y ver qué va a pasar el fin de semana con Advíncula, si juega o no con la selección argentina, porque este también es un tema. Ahora, si Perú pierde, obviamente que está eliminado, y Advíncula tendrá que regresar a la Argentina, que para Boca es, entre comillas, sería mejor, sería bueno para que Advíncula termine de hacer la recuperación. ¿Cómo está? ¿Argentina tiene 6? No, Perú si pierde está fuera ya. Sí, Perú tiene que ganar. ¿Quién tiene 3? No tengo idea, ¿cómo es? Argentina tiene 6, Canadá 3, Perú y Chile 1. Pero claro, si sí. Perú le gana, o sea, Perú le tendría que ganar a Argentina, es imposible, sí, claro. Con el equipo alternativo y todo, sí. Tiene que ganar Perú. Sí, 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 Perú tiene que ganar. Tiene que ganar, porque uno de Chile y 4. No, no, ya está claro, sí, Canadá, sí. 3 y 1 ya para está. Para Boca, el mejor escenario, lo digo bien, sería... Sí, una derrota, viene, se recupera acá y lo tiene para el primer partido. Claro. ¿Cuándo juega? Bien. ¿Cuándo juega? Sábado. El 17 en Ecuador. 17 en Ecuador, perfecto. 17 de julio. 17 de julio, sí, obviamente. Bien, sí. Bien.